dos. Ay, mira, 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 amor. Dos y dos son cuatro, mira, y cuatro. Mira, 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 mira. Mira la rasuradora. La rasuradora. Y viene completa. ¿Y esta qué cuesta? Este 130 acá. Calienta, pero no avienta mucho aire. Prende y todo, calienta chido, pero no avienta mucho aire. Oh. ¿Cuánto dices? ¿100 acá? ¿Cuánto dijiste? ¿Cuánto dijiste? 130. 130. Cualquiera de las dos calientan, pero... Los dos calientan, prenden. Au. No avienta mucho aire. Au. Hacen lo mismo. Puedes ir a calar, pero si prenden chido, ¿no? O sea, sí calientan, pero el aire no sale. Pero además se lo ven. Pues estas son buena opción, ¿no? A ver. Estas le hace falta aquí algo, ¿no? Y bueno, esta es por marca Esteren. No sé realmente qué tan buenas salgan estas Esteren. La ventaja de estas es que a lo mejor hay refacciones, ¿no? Esta es una marca que desconozco, pero se ve mejor material. Este se ve un plástico más resistente. Entonces, 130, me voy a llevar una. Dice que no avienta aire suficiente, pero no importa. Yo creo que se puede reparar. Esta sí me la llevo. Voy a husmear para ver qué más veo. PSP. A mucha pedacería. Como para refacciones, ¿no? La gente que le sabe puede venir aquí a conseguir refacciones. Y por aquí también veo controles. Y un NES. ¿Este? ¿80? Es el Nintendo. ¿Cómo ven? De este sí no sabemos si funciona o no funciona. Podría ser una buena opción, ¿no? Para ver qué... Pues una que hay dentro del NES, ¿no? Para descubrir qué tipo de tecnología había en esos años. Y este... Y si funciona o lo podemos echar a andar. Pues estaría genial. De hecho, yo estoy jugando ahorita un juego que se llama Batman NES. Este... Está bueno el desafío, no está tan sencillito el juego. Ya llevo varios días y no lo he podido pasar. Entonces, estoy atorado en un nivel... Y por supuesto salió para esta consola en 1989. Y esta. Los dos se van. Vámonos a ver qué sale, ¿no? Vámonos a ver qué sale. ¿Esas pelotas para qué serán, amor? No sé, amor. Tienen un puntito. Puntitos. Están duras también, ¿verdad? ¿Quién sabe? Me llamaron la atención porque son varias, ¿no? Las que están en esta bolsa. Ay, sí rebota. ¿Eh? Sí rebotan. ¿La ventana sí rebota? Sí, pues se ve que son de goma, ¿no? Mira las bombas. ¿Cuánto cuesta una bomba aquí en el tianguis? ¿Qué cuesta la bomba? 1200. ¿Uno? Un caballo, 1200. Como para irnos dando una idea, ¿no? Tengo de medio. ¿De medio?
7.50 te la dejo. 7.50. El domingo me pongo ahí en la torre ya. Ah, en esa. Abajo de la torre, el domingo estoy ahí. Ah, bien. ¿Y seguido trae esto? Sí, tengo, nada más que la gente quiere puras de caballo porque bota no hay agua. Sube esto con rápido, esa jala más, ¿no? Sí. Jala más rápido, llena más rápido y gasta menos luz. Sí. Oiga, ¿y esta qué es? ¿Es un motorreductor? ¿Motorreductor? Un motorreductor para... Lo ocupa para los molinos para triturar el plástico. Ah, ok, ok. O sea, gira más lento, ¿no? Ah. Y tiene más fuerza, supongo. Le da 40 vueltas por una. Oh. Estás lento. Es que, sí, ya lo entendí. Ha de tener mucha fuerza, ¿no? Sí, bastante. Para poder triturar, ¿no? Ok. Sí. Bueno, pues muchas gracias por el dato. Entonces, ahí en el... ¿Qué torre es? La octava torre. Octava torre. Ahí si gusta, de mí me cambio, ahí traigo para el domingo. Oiga, ¿y las compresoras qué cuestan, eh? 3,000 pesos, la que guste. 3,000 varos. A tratar. A eso. Y ahí tengo más carnes igual, de 100 litros y a 5,000 pesos. Bien. Pues qué bueno que nos menciona, porque hay banda que ve los videos de todo, ¿verdad? Entonces, es en la octava. Octava torre. Octava torre. Ahí encuentran al señor está, y se dedica a vender todo esto, ¿no? Motores de un caballo, dos caballos, tres. Igual lo que guste. Trifásico, monofásico. Bien. Bueno, le agradecemos la atención, señor. Hasta luego, ¿eh? Gracias. Muchas gracias. Ah, entonces necesitamos una bomba. ¿De un caballo? Sí. Para que chupe el agua, ¿no? Sí, porque la que tenemos es una bomba muy pequeña. Ajá. Entonces tarda mucho en jalar el agua. Ajá. Como dice, padecemos de agua, tardo mucho en llenar. Digo que ese peine es vintage, ¿no? Es con secadora. Ah, sí. Es una secadora, te vas peinando y te vas secando el cabello. ¿Esto funcionará? Ya le eché calo, me está jalando. ¿Ah, sí está jalando? ¿Sí? Sí, ya lo calé y sí jala bien, ¿eh? Avienta el airecito. Sí, todo. Oiga, ¿y qué cuesta? Yo quiero 60 pesos. 60 varitos. Viene calando, el problema es si jala bien. Suena interesante. Pues suena interesante, ¿verdad? Suena interesante para los de cabello lacio. Perfecto. Suena interesante. ¿Esa para qué te sirve? Para el bocho. Pero ese no lo vas a poder doblar, ¿sí? ¿Con calor? Ah. Te ves, pero no, amor. ¿Eh? Te ves, pero no. ¿Qué me veo? Sin ideas. ¡Ah! No, sí, tú sí sabes. Pero lo que no me gusta es que está como cuadradito. Como, se ve como ahumado, ¿no? Uh-huh. Pero podría ser, ¿no? ¿Sí crees que dé el tamaño? Ahí es donde siento que a lo mejor no. Le falta. A lo mejor no mucho. Sí. Y creo que todos son iguales, ¿no? Ajá. Y ese como va curveado. Ajá. Entonces se pierde. A ver, ahí hay más largos. No, es igual, mira. Ah, ese es uno de los largos. Y ese es el más largo. Sí. Okay. Pero bueno, creo que no, ¿verdad? No. Bueno, gracias. Pero yo sigo en búsqueda, ¿eh? De. Mira. De... Te vayas a ruletear. Ah, pues qué. Trae el copete y trae el letrero de. De libre. Libre. Oye, pero a ver. Pero no sé qué viste. Ah, ya. ¿Puedo ver? Pues sí, ¿no? Miren. Esta le fue mal en la vida, ¿eh? Esta está todo oxidado, miren. No, fue, se llamaba. ¿Crees que se llame? Sí. ¿Sí? 50 varos si me gusta. Se oxidó. 50 pesos. ¡50 pesos! ¡50 pesos! Yo sé que a lo mejor es basura. Es? ¡50 pesos! Yo sé que a lo mejor muchos dicen que esto es basura, ¿no?
pero a mí me emociona su cara de Lupita. A ver, les voy a demostrar su cara de Lupita cuando digo que es basura. Sí. Me quitó el teléfono, así me quedé. Pues sí, para muchos podría ser basura, pero... Es que en el asunto de rescatar cosas del tianguis, esto entra muy bien en ese tema, ¿no? Porque es algo que alguien olvidó, arrumbó, no sabemos si funciona o no, no sabemos si esto tenga reparación o no, Pero bueno, voy a seguir la recomendación de los ojos de Lupita, así de... Estoy hablando y los ojos de Lupita, así como para limpia parabrisas. No. Está bien, y he aprendido a hacerle caso a Lupita. Cuando dice Lupita, no, es... O sea, vamos, tampoco te hablo así. Así es, no. Está bien, continuemos. Esta fue una buena impresora en sus tiempos. Nada más que este tipo de impresoras yo las hackeaba para que funcionaran y bajar costos, porque sus cartuchos eran muy caros. Y mira esa. Aguas. Esta es una fotográfica. ¿Esa es de cómo? ¿De cómo? Ajá. 1.5 para ofrecer, ofréceme, préndeme. Sí, las dos. Las dos prenden, se las puedo checar. Sí. Una de hecho te marca que no trae papel o algo así. Ah, bien. La R320. Sale, mi hermanito. Fíjate. Gracias, Esas impresoras en su momento fueron muy buenas impresoras. La Epson era fotográfica y la impresión en papel fotográfico evolucionó. En un principio no rifaba, pero con el tiempo hicieron mejor tinta y mejor papel. Al principio imprimías una foto y con el tiempo se velaba, se iba desapareciendo la imagen. Ya después mejoraron tintas y papel, y con esas impresoras ya se podía hacer impresiones de muy buena calidad, duraderas sobre todo. Hoy en día se podrán conseguir cartuchos de esas impresoras, sí, pero estoy seguro que esas impresoras tienen bastante tiempo que salieron, y desafortunadamente si no se utilizan se tapan los cabezales, y prácticamente una impresora cuando se le tapa el cabezal es inservible. Es un bonito recuerdo que tengo de cuando me dedicaba de lleno a eso. Fue un regreso al pasado. ¿Qué cuesta esta? ¿No la has checado? La acaban de traer. ¿Y cuánto? 250. Sin checar. Sí, trae sus grados. Esta es buena opción, pero... ¿Sí? ¿Para qué me quemo? Sí, claro. Ya andamos. Ya me dijiste que estás sin checar, ¿no? Ah. O sea, ahí ya es una alburcilla, ¿no? Sí. Para no pensarla tanto, ¿uno y medio? 1.70 ahora. ¿1.70? Pápala. Sí, me la llevo. Ahí manda saludos. Sí, pues ¿a quién? Para los jugueteros de aquí de Chimalhuacán. Para toda la banda juguetera. Sí. ¿Tú también te dedicas a vender juguetes? Sí. Vientos. ¿Y cuál es lo tuyo?
O sea, ¿hay algo en especial que te especialices? Sí, Game Boys, videojuegos. ¿Sí? Cartuchos, Mario, picapiedras, varios. Oyes, ando en busca del Batman NES. El que salió en el 89. ¿Por qué traigo ese? ¿Cuál? No, el videojuego. Ah, el videojuego, como dijiste, es de... No, el videojuego. ¿De Batman? El cartucho para Nintendo. Ah, ya. El Batman es... Te lo consigo, yo creo que unos 15 días. ¿Pero dónde te pones? ¿Aquí? ¿Aquí? Ah, vale, me doy un rol. Voy a ver a los amigos del Roxo. Vámbala. La venta. Ya estás. Órale. Dale, carnal. Órale, ahí estamos. Órale. La neta es que ya lo estaba pensando. Pero a ver, el otro día yo reparé una de estas. Se truenan las resistencias, ¿no? Una pistola de este estilo, marca Bosch, con medidor de temperatura, pues ha de andar como en unos, bueno, arriba de 1,000 pesos, ¿no? Entonces esta no sabemos si funcione. Si funciona, nos coronamos, y si no, pues ya vemos qué podemos hacer por ella, ¿no? Pero es muy buena opción, muy buena opción. ¿Este qué cuesta? Dame 250, está jalando el 100, ¿eh? Lo jalamos, mal. 250. Eso es como para hacer licuados, ¿no? Aquí está. Sí. Ah, fíjate, sin querer llegamos aquí. Sí, ¿tú estás aquí? Ya se le había olvidado dónde. Buenas tardes. Oye, me dicen que das permiso de calar cosas aquí. Ojo, sí tiene fuerza, ¿eh? Sí tiene bastante fuerza. Entonces nos lo llevamos, ¿no? ¿Cómo ves? ¿Qué vas a ver, brother? Decirle que lo agarrara chido. Sí tiene fuerza, sí tiene fuerza, ya me di cuenta. ¿Sí tiene fuerza, sí o no? Le iba a dar así. ¿Así, no? ¿Ya no es listo o no? Sí, sí, sí. No, ya estamos viejos para estar diciendo mentiras. Eso. Oiga, bueno, muchas gracias, ¿eh? Hasta luego. Vámonos. Por el tianguis, ¿no? Ah, por el tianguis, sí. Ay. Sí, es la parte de un Transformer, ¿no? Pero le falta, ¿no? Pues nada más porque son como las patas, ¿no? Ah, ¿quién sabe? A ver. Sí, son los pies. No, porque aquí están los brazos, mira. Ah, aquí está la cara, ¿no? Ah, sí, a ver. Oh, eso. ¿Vas bien, muchacha? Dices que no eres buena para... Oh. Pero no es la cara. Sí, aquí está la cara, vuéltala. Ah, no tiene la cara. No tiene la cara. Ah. Falta aquí una manita. Y le falta el cuerpo. Bueno, la más linda aquí ya es la cara, ¿no? Sí, yo creo que es ahí. Aquí ya es la cabeza. Sí. Le falta la cabeza. A ver, ¿cómo se vería? ¡Qué cura se vería! Si te manchas. Y si me lo llevo y le pongo esa cabeza. Esa cabeza está bonita porque. Y si me lo llevo y le pongo le adapto la cabeza. Ah, pues lleva. Pero ahí está. Sería un custom, ¿no? Ay, mira, yo te iba a enseñar. No, bien. Como llavero, ¿no? Ya ve. Yo vi este. ¿Qué? Este como de qué te suena, amor. He-Man. Pues yo pensé, pero creo que no.
No, de Kiman no, pero ¿sabes como qué? Como a Vermont. Pero tampoco. Es que como son caricaturas más de hombre, pues si no. Yo creo que este se lo dieron al perro a jugar, mira. ¿Quién sabe? Si alguien sabe algo sobre este muñeco, pues que nos digan ahí, ¿no? En los comentarios. Es que hay unas que eran como radios, ¿no? Sí, pero sí. Este no. Ah, y ese es un bilé. ¿Es un bilé? Y déjale aquí. Oh, qué cosas. La coca. Ni navideña ni. La coca ha sacado de todo, ¿va? Para estar en el gusto de la gente, ¿no? Pero dice coco. Coco. Pero no es coca, amor. ¿Ves? Es coco. Uy, qué miedo. Coco. Miren. Está chida, ¿no? Este lo encontramos hace rato destartalado. Y no sabíamos cómo era la cabeza. Ya salimos de dudas, ¿no? Mi custom hubiera quedado bien. Prácticamente al otro nada más le falta esta pieza, esta. Ajá, la cabeza. Y esta. Sí. Sí, porque era lo que le hacía falta, ¿no? Oye, ¿sí este qué cuesta, mi hermano? ¿150? Transforma completo. Bien. Oye, veo que también tienes una de estas consolitas. ¿Esa qué cuesta? ¿Cuál? ¿La TV Game? Esa está en 100. ¿100? La Namco. Esta es otra versión que salió de las que tengo, de Pac-Man. Tengo una totalmente negra, pero esta no la tengo. 100 varos. Bueno, poquito. Yo creo que esta también me la voy a llevar. Para ir haciendo la cole, ¿no? Más amplia. Sí, esa me la voy a llevar. Muchas gracias a todos los que están viendo los videos. A toda la banda del Gabacho también les mando un saludo. Si quieren un saludo, ahí pídanlo en los comentarios. Vamos a estar pendientes para saludarlos. También no sean gachos. ¿Qué? Vayan a DCC Games. Dani ahí siempre está jugando solo con... Ahí estoy así. Solo juega con Sneaker, con este Mo, con... Los invito a mi canal de videojuegos. Eso se ven. Sí, vaya, no sean mala onda. Nos vemos. ¡No les doy! ¡No les doy! ¡Tengo un pésimo tiro! ¡Por favor! ¡Dale! ¡Ah, no! Lo dejé bien tocado, bro, pero no lo bajé, bro. ¿Dónde están? Acá. Uno está acá adentrito. ¡Hala! Le conecté todas, bro. Por eso la cosa aquí tengo grieta, ¿no? ¡Ájale! El azul estaba aplicando la de la mía, estaba del otro lado del mapa. Sí, ¿verdad? Ya que los bajaron. Dice. Y todavía llega y dice, ¿dónde está la gente? ¿Dónde está la gente? ¿Dónde está la gente? De este lado hay más, ¿eh? Oye, Dani, ¿compraste la... si arreglaste la tostadora esa, no? La de, sí, bro. Para las carnitas. Sí, bro. Cuando venga el nuevo, son dos equipos. Sí, son dos equipos. Sí, ¿no? Sí, eran dos. Ya, no, está mi nombre, mi nuevo que acaba de matar. Pero... Sí, ahí está, perros.